por segunda vez esta temporada. Estamos inundados, pero bueno, viene bajando rápido. En los últimos 5 días tuvo un descenso bastante importante. Ahora un poquito como que se estancó, pero sigue, continúa bajando. Y bueno, también recordarle un poco a la gente de que, por más que lo vean, de que el agua está limpia y que viene bajando, que sí, seguimos sin la provisión de baño. Claro, porque es sumamente peligroso, ¿no? Sí, es peligroso por la fuerza misma del agua, claro, por la profundidad, porque el agua es agua como ustedes la pueden ver, agua negra, como se le llama, entonces no vemos qué es lo que hay abajo, qué es lo que trae, claro, el río. Sí. Y bueno, hay que tener precaución, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, y también lo que estamos viendo, este puente, esta pasarela, va a estar cerrada, o sea que no se puede transitar. Sí, esta pasarela, producto de la cantidad de crecidas que ha soportado, está agrietada, está rota, inclusive en uno de las puntas el agua socavó y hizo como una especie de pozo en el cual uno no lo puede ver, pero en realidad está parado sobre algo hueco, una estructura hueca en la cual pasa el agua por abajo. Imagínate que es un peligro de, claro, si se derrumba puede llegar a pasar una catástrofe. Así que lo que vamos a hacer ahora es inhabilitarla hasta que se pueda solucionar, que no tenemos fecha, obviamente. Está bien. Y tampoco los trabajos que se van a hacer sobre esa pasarela. Y la idea es poder repararla y que se pueda usar de una manera eficiente. Así como está, no se puede usar. Ahí lo pueden ver, está rota, el agua la destruyó las barandas y la estructura de cemento también está bastante dañada. Así que por precaución más que nada nosotros la vamos a inhabilitar. Perfecto, entonces la pasarela, esta pasarela queda inhabilitada, no se puede todavía bañar en el río. Sí se puede transitar, tomar sol del otro, sí, lado. Sí, los compañeros de mantenimiento están haciendo un trabajo bárbaro, siempre limpiando, manteniendo todo lo más prolijo posible. Se pueden ir a tomar sol, se pueden ir a tomar mate, pero el agua no, por el momento no, hasta que se normalice. Calculamos una semana más o menos, una semana más, para que más o menos podamos estar en el cauce normal, si sigue bajando de esta manera. Y poder limpiarlo y poder ponerlo también en condiciones para poder meternos otra vez al agua. Bueno, te agradecemos muchísimo y lamentamos, ¿no?, lo que está pasando. Sí, sí, bueno, gracias por venir y que poder avisarle a la gente cómo está la situación. Pedimos que también ellos puedan entendernos, que sabemos que hace calor y que todos queremos meternos. Sí. Nosotros también queremos meternos, pero cuando estén las condiciones, así nos cuidamos todos.